Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Irene, para quien no lo sepa, y bienvenidos a... Bueno, como veis en el título, el día de hoy os traigo cómo me hago yo las uñas. Aviso, no soy profesional, no sé nada sobre las uñas, esto es como yo me las hago. Ahora que os he puesto más en un ángulo más que ven mis uñas solo, os voy a enseñar cómo yo empiezo y esas cosas. Primero utilizo alcohol para desinfectarme las manos y también desinfectar lo que voy a hacer, lo que voy a utilizar. Con un trozo de algodón, de estos algodones que suelen venir en las esos que no sueltan pelitos, pues voy a sanitizar mis manos primeramente porque no tengo nada. Voy a hacer así y la voy a desinfectar. Se cae alcohol al eso, no sé. La desinfecto bien desinfectada. Y ahora uña por uña, mojo esto y voy a uña por uña. Lo hago también por deshidratar la uña y que no esté grasa ahora cuando retire la cutícula. Empiezo con el empujado de cutícula y empujo la cutícula. Esto se hace para quitar mayoritariamente. Se hace mayoritariamente para quitar lo que tenemos aquí, que como veis a mí me ha salido un montón, y es porque pues todos son células muertas que tenemos ahí. Con esta parte filosa retiro lo que haya quedado. Con alcohol y el algodoncito de antes, le damos a cada uña, yo cada vez que termino limpio para no tener que limpiarlo la próxima vez. Y ahora quitamos la cutícula, si tenemos cutícula. Yo me la suelo quitar cuando me hago las uñas, porque me ha crecido bastante. Hace mucho que no me hago las uñas, entonces pues sí tengo cutícula. Sé que la cutícula se quita con un quitacutícula, pero si no tenéis también funciona muy bien los corta uñas estos, así que son cortitos. Se me manchó de chocolate, pero no pasa nada, sirve para lo mismo. Con el grado 180, que es el que menos agresivo es, vamos a estar superficialmente en la uña, siempre para el mismo sitio, para el mismo lado. Así, para deshidratarla, quitar
el aceite que tiene la uña. No la desgastéis mucho, porque si la desgastéis mucho, al final os hacéis daño. Y el caso es que se quite la capa brillante, no que os quitéis la uña. ¿Veis? Así quedaría. Una vez que ya hemos limado las uñas, lo que hago es otra vez coger el algodón, untarlo en alcohol y pasarlo otra vez por las uñas. Es muy importante que después de haberos hecho esto en las uñas, o sea, deshidratarlas, no os las toquéis, porque si os las tocáis vuelve a ver el aceitito que hay en las uñas normalmente, y pues sería una causa de desprendimiento, que se pueden caer las uñas. Vale, ahora ya vamos a pasar a hacer las uñas. Yo las suelo hacer con moldes, que son estas cositas. Vale, yo las suelo hacer con esto. Las hago con acrílico, utilizo acrílico con monómero, el pincel, y muy importante que tengáis el primer. El primer para preparar la uña antes de, o sea, para lo que viene, básicamente. Vale, vamos a empezar. Yo lo primero que hago es echar el monómero en el botecito. Echad poquito porque después podéis siempre añadir. Ahora necesitáis también papel, ¿vale? Para poner aquí, remojar el pincel, o sea, quitar el exceso y eso. Y ahora yo lo que hago, cojo un molde, lo quito de aquí y cojo esta pestañita, esta de aquí, esta pestaña la cojo por aquí y la pego exactamente así. Y esto lo que va a hacer es que le va a dar más rigidez a la pestaña, al molde. Moldeo. Como yo las quiero estileto, pues lo que voy a hacer es intentar hacerlas en punta. Así que las hago en punta. Así. Y ahora pegamos aquí arriba. Y ya está. Ahora lo que sigue es poner el primer. Aunque a mí me es más fácil con uno de ellos. Lo mojamos para que se quite lo rígido y lo secamos aquí. Lo hacemos lo mismo otra vez, pero ya hacemos así. Y yo lo primero que hago es mojar con monómero. Espero que se moje completamente, y cuando ya se moja completamente la pongo aquí, quito el exceso de aquí, mojo otra vez mientras que esto se va adheriendo aquí, y la mojo.
intento que esta sea más pequeña porque vaya en la zona de cutícula y la coloco. Quito el exceso y vuelvo a cutícula e intento que no se ve. Arco de tensión a la uña para que no se me rompa la punta y voy a alargar la punta porque la quiero más larga. Ahora lo voy a repetir en la siguiente, ahora las imperfecciones también que queden, pues da igual porque las podemos quitar cuando limemos. Pintamos aquí con el monómero principalmente. Parecen uñas de bruja o de gato o no sé, solo sé que las puntas van a acabar mordidas por mi chinchilla, pero pues darle like, comentar en la cajita de abajo.